Bienvenidos a su canal Compras Efectivas. El día de hoy realicé un recorrido por Prichos, donde hay cosas padrísimas y nuevas. ¡Acompáñenme! Empezamos con la colección de Magic. Vean, esta es una tablita con sus hojas y su plumita. Está buenísima para ir anotando tus pendientes. Esta colección es más como de sol, de lunas, algo así como astrológico. Vean, estos percheros están padrísimos, del sol, de la luna. Por acá están estas notitas o stickers de notas, buenísimos para también anotar en los libros o en donde tú quieras tus pendientes. Estas perforadoras de manita también están muy bonitas. Vean, estas son unas tachuelitas transparentes con dorado, para que pongas en tu pizarrón de notas de corcho y se van a ver padrísimas. Estas a mí me encantaron. Recuerden que todo es a 22 pesos en esta tienda de Prichos. Y bueno, por acá también tenemos este que está padrísimo, es un bolígrafo. Parece labial, pero es un bolígrafo y también tiene acá sus brillitos que cuando los giras, pues se ven padrísimos. Tú estás escribiendo y están brincando los brillitos. Está muy creativo este bolígrafo. Por acá tenemos estas que ya son típicas, pincitas. Estas, por ejemplo, tienen sus florecitas, sus lunas, o estas pueden ser solamente de lunas. ¿Qué tal? Con dorado, están muy bonitas. Por acá tenemos esta bolsita en morado con estrellas adentro. Y bueno, los popotes que ya también son clásicos acá en esta tienda, que también traen su cepillito para que los podamos lavar. Acá también está este portagafete que dice I love magic, con una luna y estrellas. Muy bonito. Y si tú quieres hacer galletas, bueno, pues este cortador de luna te va a encantar. Está padrísimo. Vean esta pluma en morada con su estrella y así como su mundo dorado, preciosa. Acá tenemos estas cintitas en morado. Y bueno, esta estrella que me imagino que es como para poner el celular, no dice muy bien. Vean, esta está padrísima, con una luna, una estrella. Esta me encantó, preciosísima, igual en morado. Más bloc de notas, esta que es una bolsita, te puede servir, no sé, para los lápices, los colores, hay varios modelos. Esta está moradita y esta es dorada con el ojo. ¿Qué tal? Qué bonita está esta colección. Por acá abajo los imanes, que a mí me encantan los imanes. Si tienes un pizarrón de imanes, bueno, pues estos imanes te pueden servir. Traen 5. Y bueno, lo bueno de todo es que todo está a 22 pesos. Vean las libretas preciosas que no podían faltar. Una pequeña libretita para tu bolsa, con su pluma. Un llavero de luna que me imagino que son reversibles las lentejuelas. ¿Tiene bolsita? No lo sé, pero bueno, yo creo que sí. Empezamos con otra colección que se llama Ajolotito, vean nada más. Estos popotes están muy bonitos, traen 2. Y bueno, pues viene un ajolotito comiendo un rico taco. Por acá tenemos estos llaveritos también de ajolotito muy bonitos. Uno leyendo y el otro simplemente siendo feliz. Y estos que son unos especiales, puedes poner sal, pimienta, lo que te guste. Está muy bonito, parece como una florecita. Y bueno, recuerden que todo es a 22 pesos. Por acá tenemos este monedero, vean nada más que divertido ajolotito tomando su jugo ahora. Y bueno, estas que también son unas bolsitas transparentes, como para los colores. Estas son unas pincitas con la cara de ajolotito. Una cuchara para la cocina, véanlo, acá está cocinando. Diferentes modelos de monedero, está este transparente, este rosita, con su carita muy alegre.
estos accesorios para que hagas tus galletas y bueno, le pongas un toque especial y las decores diferente. Estos accesorios te ayudan para eso. Pinzas con muchos modelos de ajolotitos. Por acá abajo, otro llavero más con este lindo ajolotito comiendo su taquito. Esta libreta en rosa muy bonita. Este llavero se ve muy bonito, tiene bolitas adentro que cuando lo apachurras yo siento que te ha de quitar el estrés. ¿Ustedes qué opinan? Por acá tenemos estas cajitas súper lindas. Vean el espacio que tiene. Están estas de ajolotito con sus florecitas o también están estas que tienen varios personajes. Vamos a mover esto para poder verlos bien. Están tomando jugo, comiendo taquito, pintando, arreglándose, tocando la guitarra y leyendo un libro. También lo estoy abriendo para que lo puedan ver bien. Este es como para sostener tu celular. Vean, hay color rosa y también el color azul. Cortadores de galleta súper sonrientes en color azul y en color rosa. Me recuerda un poco al emoji sonriente. ¿Ustedes qué creen? Igual hacen una galleta y lo decoran con esos colores. Más cortadores de osito, rosa y azul. Esta es de la colección Cool. También tenemos estas jarritas. Y bueno, por acá tenemos de la misma colección estas libretitas que están muy bonitas como tipo arcoíris. Y estos clips padrísimos que me encantaron. De corona, de flor, de moñito, corazones y diamantes. Padrísimos. Bueno, este se me estaba pasando. Es un medidor de estatura para los niños o las niñas. Vean nada más. Está muy divertido. La colotita contenta, peinándose, tomando jugo. Y bueno, pues ahí se van a poder medir todos los días. De la colección de los borrequitos Borro, bueno, pues están estos llaveros muy bonitos ahorita para Año Nuevo, imanes. Igual si haces una cena de Año Nuevo, bueno, pues como souvenir puedes dar alguno de estos borrequitos y seguro les va a gustar a todos. Un llavero tipo borreguito colgante con esas bolitas que les digo que yo siento son antiestrés. Padrísimo este borreguito. Estas bolsitas también en amarillo para que tú puedas meter algún regalito adentro. Y bueno, los portallaves para que pongas ahí tus llaves. Estos que son unos sobres para que guardes tus papeles. Mantente creativo, en color morado. Y por acá tenemos otro folder. Igual con corazones, conejitos, muy bonito. A mí me gustó más el moradito. Estas cajitas que te sirven para los dulces, las palomitas, los chocolates, si vas a tener una reunión, bueno, pues te llevas estas cajitas. Por acá tenemos este colgante padrísimo para una pared, para tu recámara, y dice una frase muy bonita para este año nuevo. Amor, que cada rincón de nuestro hogar esté lleno de armonía, salud y abundancia. Suerte. Está padrísimo para desear algo bonito en este año y para que lo tengas en un rincón de tu casa y todo el mundo lea esta frase hermosa. Miren, aquí a la vuelta lo volví a encontrar y ahora sí lo voy a picar. Vean, lo picas y se mueven todas estas burbujitas. Entonces, por eso yo digo que es relajante este tipo de llaveritos. Bueno, no me quedé con las ganas, ahora sí continúo en este mueble. Y acá tenemos un ID de viaje. Si te vas de viaje, acá pones tu nombre, tu dirección, tu teléfono y bueno, todos tus datos. Y por acá encontré unos aretes. La verdad, nunca había visto aretes acá en esta tienda, pero bueno, son dos aretitos. Esta que es una placa para tu perrito, se lo pongas en el collarcito. Este es un accesorio para tu celular, para que se pueda sostener mejor. O también está este otro modelo. ¿Qué tal? Ahí está en el celular.
un colgante moradito para tu gafete. Tenemos estos percheros, recuerden que todo es a 22 pesos. Y vean, esto que también no había visto antes, estos espejos padrísimos. Más plumas, vean nada más qué divertidas están con los brillitos. Estas como les encantan a las niñas, bueno, niñas y grandes, porque a mí también me encantan estas plumas. Estos stickers grandotes. Y está de fiesta con su pastelito y su gorrito. Y por acá estos que dicen que son unos ganchos. Vean qué tal. La verdad es que no sé gancho para qué, tal vez para colgar la ropa mojada o para colgar pues tu ropa. Si alguien ya los ha usado, cuéntenme cómo se usa. Este que es un mousepad para que pongas tu mouse y corra más fácilmente. Se los giro para que lo vean mejor. Y por acá también tenemos más stickers. Este de la colotita con sus flores. Y bueno, por acá atrás también está escuchando música y comiendo un rico taquito. Estos folders que son de plástico que ayudan mucho porque son duros, entonces no se te doblan la hoja. Y está acá la colotita tocando la guitarra. Bueno, acá tiene estos cordoncitos, véanlo, ahí está. Por acá tenemos este mantelito padrísimo de ajolotita con su rico cupcake morado, como nadando y con las algas ahí alrededor. Padrísimo para cualquiera que le guste este y aparte, bueno, se limpia rápido. Pasé por la sección de tazas, a mí me encantan las tazas, los vasos y quería ver qué había de nuevo. Bueno, pues encontramos estas tacitas muy navideñas con las luces. O bueno, esta taza que también tiene un checklist. Entonces, bueno, igual la puedes tú checar. ¿Qué le pondrías tú? Para un café, para un tecito. ¿Qué tal un chocolatito caliente con bombones? Esta taza de reno, que bueno, a veces hacen intercambios de cosas chistosas, de cosas serias, entonces igual y estas tazas te pueden servir si necesitas hacer un intercambio de algo de broma. Por acá tenemos estas tazas que me encantaron, vean nada más, de gatitos. La etiquetita de gatino dice coffee mascar, pues café night. Está preciosa esta taza. Lo único que yo siento que a mí me gustaría es que fueran un poquito más grandes, porque si son chiquitas, vean esta otra de gatitos con corazones. Yo la llevé a una a mi hija y una le llevé a mi hijo, pero siento que son así como chiquitas. Es lo único que siento que son más como para tamaño niños o bueno, pues te vas a tener que servir varias veces. Esta de perritos también está muy bonita, muchos perritos. De perritos hay muchas opciones, por ejemplo esta que dice yo solo necesito a todos los perritos y vienen como diferentes razas aquí en la taza. Vean, la verdad es que no me sé mucho de las razas de perros, pero yo se las pongo para que vean qué tipo de perritos hay. ¿Ya vieron? Y bueno, hay otras que vienen con caritas, que a lo mejor puedes buscar la carita de tu perro, la que más se le parezca y te llevas esa tacita. Por ejemplo, esta dice, mi corazón está lleno de tus huellitas. Esta que tal dice, yo amo el café y los perros. Es un perrito blanco con orejitas caídas abrazando un corazón. Entonces, bueno, lo que yo hice fue buscar un perrito lo más parecido que tenemos a nosotros, aunque era gris, pero bueno, le vi la carita muy parecida al de mi perro. Este, por ejemplo, cafecito. Y bueno, por atrás todas dicen lo mismo, solo cambian, por ejemplo, esta carita de este perrito es diferente. Entonces puedes llevarte así tus tacitas. Esta de unicornio es padrísima, también con su frase atrás, siente, mantente mágico o mágica. Están preciosas estas tazas, la verdad sí me gustaron mucho. También vi nuevo estas cositas de Navidad, que son unas bolsitas, vean, con sus piecitos, que te pueden servir tal vez para meter el regalito y entonces ya sí reutiliza la bolsa la persona que se lo das. Y vean estos gorros, qué divertidos están.
de duende, con todo y orejas. Luego también a los niños les piden accesorios, gorros navideños. Bueno, pues se pueden venir aquí por este gorro de duende divertidísimo. Estos son otros modelos, tampoco los había visto, de bolsas que son un poquito más chiquitas que las otras. Igual te sirven de dulceros, metes ahí las palomitas, los chocolates y seguro los niños van a quedar encantados. Vean este de unicornio, está muy bonito. Y este, ¿qué tal? Con los pies de fuera igual, está súper divertido y su guante también así como salidito. Véanlo, acá está este guante. Hay otro por acá de Santa Claus con los piecitos de fuera y su guantecito negro. Están muy bonitas estas bolsas. Diferentes colores. Ese disfraz de reno también para las mascotas, que aunque siento que estas son como tallas extra chicas. Pero bueno, también están estos como paliacates que le puedes poner al perrito y si no le gusta estar así como tan apretadito, pues le puedes poner este paliacate. Estamos terminando este recorrido, espero lo hayas disfrutado como yo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que te acuerde cuando subo nuevos videos, dale like, compártelo con los amigos, coméntame algo y... ¡nos vemos pronto!